Canal 13. Bien nuestro. Seguimos en el Festival Nacional del Calden en directo desde Nueva Galia, provincia de San Luis, para el país a través de la Televisión Pública Argentina. ¿Qué está pasando en el campo de Jineteada? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Hola, Van. El saludo para vos y para todo el país, como siempre, a través de la Televisión Pública Argentina. Te cuento primero cómo está la descripción del campo. Nosotros estamos acá apostados con nuestra carpita, nuestro mate y la temperatura más que agradable. Ayer estaba un poquito más fresco, hoy está hermoso, te digo, y hay mucha expectativa porque, por un lado, lo que tiene que ver con el clima, una pequeña neblina, pero es un polvillo, en realidad, las tropillas que andan rondando por todos lados. Y acá, alrededor del campo, hay mucha expectativa porque se vienen las finales y se vienen los caldenes de oro. Vamos a ver quién se lo va a estar llevando. Se irá para La Pampa, se irá para Mendoza, para San Juan, para Santa Fe. Bueno, hay mucha expectativa y por eso lo vamos a dejar con el campo, porque están los jinetes preparados. Se vienen las finales, ¿quién será el campeón? Lo veremos en un rato aquí por la TV. Señoras y señores, señores televidentes, estamos observando el fogón de Pringles, los gauchos, perdón. Me trajo una ceniza para Pablo Sommer. Cuando se acomoda la boina, cuando hay una gateada bien parada en el palenque número uno, cuando hay una careta azul, cuando le decimos a la gente que breve instante se terminó la rueda de los petizos. Breve instante la emoción de las tropillas entabladas. Para todos ellos, buen regreso, pero estoy en el palenque número uno. Careta atada. La lleva que baja el fogón de los gauchos. Pablo Sommer, la mayor de la suerte. Señoras y señores, esto es Nueva Galia, San Luis. Esto es la TV Pública. San Martito Garcilaso. Anda un vientito en la noche y una luna que nos ve. Y este canto dejaré, mejor dicho, como fortuna. Cuando nombraba la luna, pongo yo la inspiración, pulsando mi diapasón, como suena mi guitarra, y el jinete con sus garras le dicen esta canción. Somos país 17, señores, Nueva Galia. Gracias a la TV Pública que ha recorrido todos los festivales argentinos, nacionales, internacionales, pero hoy estamos en San Luis. También está nuestro programa Jineteando, que le mandamos un saludo a todos ellos. Pero hoy, en el palenque número uno, se llama Pablo Sommer, Samuel. El coraje de un paisano y en las montas de las crinas son la costumbre argentina, se lo dice un entrerriano, en la lucha mano a mano y en un momento profundo, para que lo vea el mundo, hay un jinete agarrado, y usted que lo ha mencionado, para cantarle en el mundo está en el coraje de la persona nombrada. Los vamos al palenque uno, arranca la jineteada. Miramos el señor asistente que lo tiraba una cámara hermosa con el tiento pecuecero. Miramos con el muchacho de Sábana Crina. Vamos, hombre, todavía. Vamos, pueblo, que la nueva Galia te va a aplaudir. Miren qué cuántos señores, en el fogón de los gauchos. Ahí está el pueblo, hombre. Bueno, bueno. Pido fuerte aplauso. Ya vemos la reiteración, Samuel. Por supuesto, desde ya están las cámaras filmando y un hombre que jineteando y una guitarra de atrás. En la fiesta desde ya, esa que vive el país, cantando lo llevo ahí aquí, Nueva Galia mencionando y un verso que da brotando en la tierra de San Luis. Estamos mirando a reiteración. Tremendamente caballo gateado, clínico lentera, el fogón de los gauchos queda una ilusión en el suelo, bonito Sommer. Pero me voy al palenque número 2, Alfredo Rego. Alfredo Rego, señores, el hombre es el que salía, pero de gran valentía, jinete de los mejores. Yo le pondré los albores con la guitarra templada y aprovecho la volada, ya que amigo le diré, hay otro hombre esperando para salir del padotere. Era el jinete de Alfredo Rego, que salía en el cuidado de Roberto Leo, pero me quedo la mirada. En el palenque número 3, señores, Marcelo Martinengo me trajo la trinchera. David Benítez, el hombre correntino, no nos olvidemos que tenemos la reiteración a través de la TV Pública y le comentamos al país que la coordinación general está Daniel Pini, Samuel Tito Garcilaso. Por supuesto, desde ya, ya que lo trajo al camino a un jinete correntino, el que nombraba hoy acá. Suerte pienso desde ya, pongo un
tanto en el perfil, es decir, en el candil de la vida va alumbrando. Tal vez estaba mencionando que lo ayude el Gaucho Gil. En la provincia de Santiago del Estero, allá están las trincheras. No los olvidemos, todos los muchachos que estarán por allá a su mampa. Mis queridos compañeros de Santiago, Villa Codiagua, Pereste, la trinchera que pertenece a Marcelo Martinego, que baja a alguna provincia de Córdoba. Se llama David Benítez. Hay una ilusión, hay un pañuelo rojo que pertenece a Gauchito Gil. Corriente presente, Samuel. ¿Y usted? Por supuesto, voy a llegar allá al Corral Corá, es decirle por allá, cerca de Liberá. El jinete desde ya está a punto de salir y buscaré en el perfil de una guitarra sonando. De pronto lo estarán sacando y al hombre con su perfil. Quiero felicitar al señor asistente de la TV Pública, estaba marcando el anca con el número 23. Los pibuelos largos, señores, que una vez don Roberto Sosa, y le comentamos al país que los jurados de la Nueva Galia son nada menos José Andranca, Tito Zubiaga, está Tito Zubiaga, Emilio Toranzo y Roberto Calamano, y el hijo de Emilio Toranzo, Tito Zubiaga, que está de jurado, no José Andranca. Me voy en el palenque, no, bueno, señores, atención, ahí los tengo, José Andranca va en el uno, por eso me equivoqué. Me voy al palenque número uno. Vamos, Correntino, todavía. Hay una emoción. Hay una emoción. 3 días. San Martito Garcilaso. 3 días. Tenemos en la fiesta del Caldén. San Luis, Argentina, ya arrancó. Vamos, Benítez, todavía. La gente te va a aplaudir. Está David Benítez. Ahí están trabajando, ¿no? La pista de fiesta no me buena. Aplaudido, buena, buena. Agarre, muchachos. Bien, 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 bien. No ha pasado nada, vamos. Voy a llegar hasta Mercedes y con muchas alegrías. Ahí lo tenés al jinete, mi amigo Liki García. Qué lindo llegar a un pago para decir y que existe el coraje de un jinete, del gran jinete Benítez. Señores, miramos la reiteración con muchos garrones. El gatión que baja de la provincia de Córdoba, en la laguna de Marcelo Martinengo. Defiende bien el lomo, pero Benítez pegado como una silla. Ahí los tenemos con hecha Julián Moreto. Echa los apadreadores y se queda prácticamente colgado. Benítez, pero el hombre queda bien. Me voy ahora sí. Este José Chico, de apellido Andaca, señor payador. Voy a llegar hasta Tandil. Mi verso que se destaca para desearle buena suerte al gran jinete que andará acá. Por la tierra movediza mi canto le dejaré, chaireando una milonga criolla a su pago llegaré. Señoras y señores, está la caprichosa de Paco López de Villa Mercedes. Vamos, Andraca, todavía que la TV Pública te va a mirar. Tiene galones como su padre, Tandil presente. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte el aplauso! El aplauso mencionado, yo pienso y digo para él, como lo dijo el Daniel cuando me lo ha relatado. Buenos Aires me ha nombrado, pero en un verso sencillo, la luna le pone el brillo sobre el lomo del caballo. Llegó a 25 de mayo y también a Saladillo. Mire, señores televidentes, qué terror lleva, que nací de criada ahí en Villa Mercedes, Paco López, una tostada media quemada, media mala cara. Viejo se lo echa para adelante, le hace como un enjuague. Lo mira Emilio Toranzo, lo mira el Tito Zubiaga y lo mira Oscar Calamano. Señoras y señores, ahora sí me voy al palenque número 2. Jorge Videla, Daniel Pini me trajo el Caldén. ¡Qué casualidad! ¡Qué lindo nombre! Estamos en la fiesta del Caldén y este de Daniel Pini arranca. ¡Mamita querida! ¡No me tomen los ganones! ¡No me lo coge! ¡Ahí lo tenemos, Jorge Videla! ¡Miren qué aplauso se merece! ¡No me lo coge, se le buena! ¡Para el otro noche! ¡Jorge Videla! ¡Qué topada la Gran 7! ¡Qué topada digo yo! Y un canto criollo en la guitarra de aquí nomás me nació. Por Videla el que montaba con el tiento pescuecero. Y es por eso, compañero, poniendo la televisión y me voy con don Daniel, está la reiteración. Miramos, señoras y señores,
tremendamente el Caldén de Daniel Pires. Le hace los tiros difíciles, medio para adelante se vuelve, no le afloje el hombre, pero con mucha cintura. Ya lo tenemos trabajando y le comentamos a Nueva Galia que estamos haciendo una transmisión y ustedes estarán diciendo lo que estamos viendo en la pantalla. Pero ahora me voy al palenque número 3, señoras y señores, se llama el Bartolito Ángel Pereira, donde ya Roberto Guzmán me trajo este caballo. Guarda, guarda que puede ser buena, guarda que hay emociones. 9 montas especiales, ahí tengo las miradas, tengo las cámaras donde tiene una hermosa faja, bordada pampa, bordó, y tiene una bote potro con una cinta bien mapuche. Mírelo, y en la espalda tiene una camisa con la cabeza de un caballo. Señores televidentes, seguro que ustedes estarán mirando a mi espalda. Y nosotros, como estamos acostumbrados, montan con la camisa en la foto Edu. Para ustedes, ahí anda foto González y Daniel Pires, que el tocayo lo mira. Esto es Nueva Galia. Esto es la monta número 6. Señoras y señores, vamos, mi querido Ángel Pereira. Su padre se sabía tirar en el salto de la maroma, en estos lugares por acá. Bien afirmado en los galones. Reven que viene arriba. Esto es Nueva Galia, San Luis. Esto es Argentina. Salió el tornillo, salió el Ángel. Lo acomoda, lo echó para adelante, lo bajó, lo bajó. Aplaudilo a Ángel Pereira. Ángel Pereira, señor. Y pampiano pa' más dato, le dejaré mi relato con la voz de un payador. Le tiro este verso flor y con mi longa salpico, y de esta forma dedico. ¿A dónde voy yo llegando? Santa Aurelia estoy nombrando, allá del pago de Pico. Va colacoreando el tornillo, echa para adelante, lamentablemente pierde la enganchada. Pega como un cabezazo el animal y lamentablemente no baja. Señores, me voy al palenque número 1. Hay otra ilusión. Mi amigo Cacho Altave me trajo el resorte para Javier Díaz. Ya viene Gustavo Salzona. Me trajo el medio litro y la mosca para Eduardo Díaz. Señoras y señores, unas imágenes, hermoso payador. La TV pública en la Nueva Galia y en todo el país. TV pública que llega a todas partes, le hago también que llega mi pago. Dejo una copla enseguida para llegar, le diría, en las largas trayectorias, y volveré en la memoria de un canto tan especial a mi cerro pajonal y a la ciudad de Victoria. Tenemos unas imágenes hermosas que están tomando los señores directores, cámara, asistente, que hace del mes de enero. No han parado estos muchachos con estas hermosas festivales que recorrió mi país. Pero estamos en la Nueva Galia. Somos País 17. Anoche vino el padrino. Anoche estaba Sergio. Anoche estaba Néstor Ramelo. Y el Inco me viene intrigando y hermanando los festivales. Pero hoy estamos acá, en la final de las crinas. Tremendamente el mono. Ahí está, señores. El bandido Cacho Altave. Miren qué lindo balón. Vamos, Javier Díaz. Vamos, Javier. ¡Qué caballada! Guarda. A ver. Guarda que estaba en Emilio. Mire, señores televidentes. Miramos la reiteración. Un aplauso para el tío Emilio Toranzo. Lo acomoda. Le hace como un enjuague. Y lamentablemente, sin querer, el apadrinador le pega como un roce. Y lamentablemente, vemos de vuelta la reiteración. Mira, Javier Díaz, pueden observar, con muchos garrones, un soberbio potro moro que pertenece a mi amigo Cacho Altave. Lo mío calca la mano, lo mira Tito Zubiaga, y del otro lado Miguel, sin querer, lo toca don Emilio, y nosotros vamos a aplaudir fuerte al tío Emilio Toranzo. Vamos al palo número 2. Es fuerte como un Caldene. Y a Toranzo mencionaba, son cosas de jineteada, como pensaba recién. Y la guitarra al sostene, cuando por ahí se prolonga, y el canto que se disponga de mi forma de pensar, a Emilio lo voy a levantar con fuerza de las milongas. Ya viene mi compañero en la rueda del Gurú Pasurera, ya viene con el basta, señores. Ya viene la entrega de premio. Ya viene también el Caldén de Oro.
se viene la final de los petizos que pasaba recién, donde están trabajando, pero arduamente, las emociones que tuvimos recién. Y ahora me voy con Patricio Gómez, en el medio litro, Samuel Tito, vacilazo, palo, palenque, número 2. Por supuesto le canto en una huella, el jinete lo alumbran, luna y estrella. Suerte mi camarada, aquí ilumina el coraje del hombre que hoy de las clinas. Señores, quiero felicitar, tenemos la monta número 8. Y hasta ahora, bien la caballada, miren señores, salió la tornilla, no me lo coqué salzona, ahí está, le ven que cruzqué el caballo, señores. El aplauso, Patricio Gómez en el medio litro. Patricio Gómez, señores, el que calla jineteando, de aquí solo iré floreando, así que la ruta tome. Este canto es para Gómez y un verso tan colosal es montar un animal con el viento pescuecero, un hombre que es tan clinero, pero le ganó el bagoa. El medio listo que la coleaba, le hace un tiro difícil, mira de vente cruzado, está a media vuelta y lamentablemente no baja. Señores, me voy con la monta número 9, donde miramos las imágenes, ya vienen estos ramelos, ya arranca la categoría Grupo Azulera, Eduardo Díez en la mosca, Jorge Robero que está con este caballo, guarda que puede haber sorpresa. Me autorizó el rebenque, Daniel Díaz cuando quiera, señores, está, ahí está, señores, con la piel en el palo, fuerte el aplauso, Eduardo Díaz. Día cayó jineteando, hice un verso contribuido y así mi canto erguido llegaré para algún pago. Y es para mí es un halago, ya que por ahí vas con él, el canto de igual sostiene, donde mi verso es la fe, venado tuerto Santa Fe y para saludar a Miguel. Señoras y señores, con... Por ello, y firme como coscoja, vallador que nunca afloja, deje que un verso lilvane, adelante don Membriane, del lindo pago de roja. Bueno, compañeros, ya lo dijo, yo soy Néstor Ramello, cuando me piden complazco, nací en el pago de Pascua, un lugar pequeño y bello. No tengo grandes destellos, pero lo que tengo doy. Hombre campesino soy y lo que digo sostengo, porque sé de dónde vengo y no lo pongo hoy. Me empaché de cosas criollas y de camperos, paisajes, y agradezco al paisanaje que me quiere, que me apoya. Para mí el mundo es una argolla y un lazo largo el camino, y comparto más divino según sea la ocasión. Y si es gaucho el fogón, me siento más argentino. Néstor Ramello, mi hermano, abrazado a la guitarra y saludando a la barra. Salud, pueblo americano, un abrazo a los puntanos y pa' continuar el tren me quedaré en el andén. Querido Pago San Luis y para todo el país va la fiesta del Calden. La bruma de las polvaderas, de las tropillas entabladas, le pusieron un manto distinto a la noche, la rebelión de coraje se hizo realidad. La fibra del Calden, de la savia del mismo, se hizo luz en la noche donde la luna, preñada de historia, cerrará la tercera edición. Palo número 1, Mariano Calderón, señores, en un pingo distinto en esta categoría, se llama el Chori de agrupación de Pago Chico. Que sea la luna moneda de plata, que la cuelgue en el tirador del destino y al galope cansino vuelva como el viejo Bairo buscado en algún boliche de campo. La luna de los poetas, esa novia enamorada, aquí en San Luis de pasada quiso llegar a la meta y cumpliendo otra faceta, cumpliendo esta rutina, este canto se encamina. La noche sinceramente, la luna alumbra a la gente en esta noche argentina. Si parece que dibujaras algunas plantas de Calden, gracias señor director. Ahí anda Mariano Calderón, señores. El dron marca la tecnología. En un habla del progreso, la mano del hombre iluminó un campo de jineteada. A través de la TV pública los ven los puestos chicos, donde la patria chica se hace grande. Anoche
hermanada en un poncho con figuras incaicas que representa la figura de las noches del color y del coraje. Hoy, de pie, como un caldén, a la vera del mismo centinela, el indio que de a caballo custodia la entrada de Nueva Galia, quedaré aquí en la historia de los ranqueles payador. Cierto, con tanta alegría, la emoción se manifiesta para el padrino de la fiesta, Poncho de Jesús María. Y desde luego el fogón está encendido, Ramello, la voz, la guitarra, un sello, siempre soñando la unión. Y entonces de esta manera, desde ya se lo detallo, de Antonio Esteban Agüero anda pidiendo caballo. Me voy al palo número uno, señores. Se va Mariano Calderón. El viejo sabe de los labros de quedarse con el Caldén, los Barbieri y tantos otros, señores. Fue el padre de Josecito. Se va el Chori, lo engrampó grande. Salió Mariano Calderón. Se vinieron juntos. Se le va a levantar. Se le va a levantar y lo conozco. El viejo le grita. El joven giletea. Mariano, 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 Mariano. Aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo. Rebelión, coraje, pasión, la unión de la sangre y el color de la fiesta de Nueva Galia, payador. Allá se dan un abrazo. El payador que le canta. La tribuna que está. Tanta, le va dejando un saludo y es doble de corajudo quien se cae y se levanta. Ahí veíamos la reiteración. Todos quieren ver la pantalla gigante a ver lo que pasó. El pueblo disfruta de Nueva Galia. El país se entera a través de la TV pública y los flashes de los celulares que en un ente llevarán al mundo lo que ahora estamos viviendo. Le entraba el hijo de Daniel, una nueva reiteración. Le entraba su compañero Julián Bonetto y el ritmo de Balsecito me metí al palo número 2. Enorme reiteración, tomas única de la TV pública cerrando este ruedo de festivales que arrancó allá por el mes de enero. Ahí estaba Mariano, ahí estaba el Chori de Arroyo Corto y aquí está la emoción de pie en la fiesta de Nueva Galia. Señores, palo número 2. El nieto del viejo Chirino, se llama el Pipo Quintero, salió grande el alazán, ahí está, de los hermanos Tolosa, se le va a levantar, se le va a levantar, tiene garra de coraje, en esta se levanta, bueno, ponele, ponele, ponele el aplauso, a ver, se llama el ojo vidrio de Tolosa, el Pipo Quintero, una ilusión en el camino. Una rebelión de ese orgullo que no tiene precio. Y el Pipo Quintero se fue con el Pingo de Tolosa. Por esta pasión hermosa que se llama jineteada. Por este Pipo Quintero el caballo se cayó. El hombre salió a jugarse a todo nada. Pero el destino esta noche le quiso decir que no. Nueva Galia es un pago pequeño y de alma grande. Con una fiesta preciosa que hoy la ve la nación, dignificando lo nuestro, desde ya yo se lo cuento, abrazado al instrumento y amando la tradición. Por este San Luis hermoso, tanta gente que ha llegado, por esta fiesta grandiosa, es la fiesta del Caldén, abrazado a la guitarra, en el San Luis del Venado, donde la gente trabaja, soñando hacer el bien. Ahí está, señores. El viento blanco de Lenzo Vega, el Baxi Bazán de allá de Deró, provincia de Buenos Aires. Y aprovecho a echar un galope y saludar a la familia Musinca. Ahí estoy, señores, esperando. Se va el Maxi, lo agarró grande, el viento blanco salió de revés. Ahí lo atajó con los fierros, lo va a colgar, los viejos gritan. Se cayó, se volvió a levantar. Estalla Nueva Galia, estalla Nueva Galia. El Maxi Bazán, tiempo, tiempo, tiempo. El viento blanco, señores. Hizo una rebelión de coraje, se llevó el corazón de la Mapu, dos hombres abrazados y en la misma la improvisa el hombre de roja. Ese es el criollo Bazán, usted lo estaba nombrando.
y el caballo que montaba ya salía corcoviando. El viento blanco se llama de la fiesta del Caldén. Me voy a la cordillera de la tierra de Neuquén. Allí andarán los crianceros de poncho y de rodillera. Le hacen frente al viento blanco cuando se abren las tranqueras. Así es, señores. ¿Habremos visto todo ya, payador? ¿Habremos visto todo? No sé, no se mueva, está el rojo vivo el campeonato de Nueva Galia. Disfrútelo a través de la TV pública. Se llama Agustín Paganti, agrupación de Pago Chico, La Loca Linda, en el palo número 1, Emiliano Bazán en el 2 y Martín Quinteros en el 3. La huella del regreso lo trajo un niño hecho hombre, en la memoria de los amigos que ya no están y que se habrán hecho estrella. Esos que silenciosos custodian el lucero y en una luna que hoy, sí que hoy, brilla con luz propia de un firmamento distinto. Estoy esperando, señores, volver hecho huella y en el regazo del tiempo dormirme y soñar en un vellón de sueño. Y el niño que ayer vino tímido, hoy volvió hecho hombre y se llama Nicolás Membriani. Nueva Galia, qué gusto poder cantarte, dignificando siempre el viejo arte. Payador que me brota y dice así, mil gracias a este pago lindo San Luis. A la huella, coplas del alma, y el pueblo pa' el jinete le da las palmas. Y la TV nos muestra por el país, adelante mi hermano, el uno listo lo vi. Así es, compañero, se llama Agustín Paganti. Las gargantas cansadas del mediodía los chocó el sol de frente. La noche quiere acortar las distancias de las miradas en un viento suavecito y fresco que anuncia que estamos en la ciudad puntana. Señores, me voy al palo número uno, se llama Agustín Paganti, agrupación de Pago Chico, antigua familia de Arroyo Corto, señores, enredado en los jóvenes ojos de los hombres que hoy tienen la propuesta de los pingos distintos. Se va, señores, Agustín Paganti. Se va la Loca Linda. Vamos a ver. Palo número 1. Se va el Agustín. Se deshace la guitarra del payador. Colgó el rebenque en el mástil del brazo. Se va Agustín Paganti. Da media gazapada la gateada. Se llama la Loca Linda, salió del revés. Ahí está el Agustín Paganti. La cargó con los fierros, la volvió a atajar. Ándate a caballo, no hemos visto nada. Aplaudilo. Agustín Paganti, señores. El flash de las fotos de pasada brilló en un cabeza de plata. Y en el destino del hombre se juega la guitarra de Nicolás Membriani. Agustín, sí, señores, que jineteando era el gaucho Paganti, se iba a jugar. Esta huella se viste con tu paisaje, oh fiesta del Caldén, cuánto coraje. A la huella, le digo así, noche de jineteada acá en San Luis. Bueno, ahí veíamos la reiteración. Me voy con el tres colores de Marcelo Martinengo de La Laguna. Se llama Emiliano Bazán, lo agarró grande el jovencito que volvió hecho hombre a los ruedos. Ahí está el Emiliano Bazán, lo atajó con los fierros. El tobiano con la negra de Martinengo defiende el lomo. Medio lo palentió, lo descargó, poner el aplauso. Él llega loco a La Laguna, le tiró la careta a Marcelo y en el viento le dio el aliento al hombre de roja Nicolás Membriani y el Emiliano Bazán. Bueno, querido Emiliano, qué jineteada, señor. Y el público espectador que ya entró a golpear las manos. La TV pública muestra, desde luego bien altivo, muestran que el gaucho está vivo y su temple fortifica desde la pantalla chica de un canal televisivo. Él lo tiró, ahí veíamos el caballo de Marcelo Martinengo, que está preparando su fiesta en el mes de junio. Abrazar a los hermanos de Idiazábal, al Fercho, toda la familia, en la barra de esos del boliche de Olas Largas. Señores,
Ahí estaba el caballo de Martinengo, ahí una ilusión en el camino de Emiliano Bazán. Me voy al palo número 3. Se va otro de los hijos de los Quinteros. Se va el Martín Quintero, la corralera de los hermanos Pisolato. Guarda que es buena la tornilla, La engrapó grande y salió la corralera. Se llama Martín Quintero, arrastró la corona del vaso. Se manoteó el bocado, quiso bajar la luna con las manos. En los pagos de Nueva Galia, le ganó Martín. Martín Quintero, señores. Te dije la corralera, payador. Y en un bordado de mujeres argentinas me quedó un pimpollo de una rosa que hoy le pone el perfume Nicolás Membriani. Quintero, te canto yo a tu forma, a tu manera. Usaste la corralera y muy linda te quedó. La copla que nunca afloja del fondo del corazón. Y en una salutación me fui hasta el pago de Rojas. Ramello, querido hermano, desde luego mi aparcero, está la reiteración del gaucho Martín Quintero. Ahí veíamos la reiteración. El viejo la quiere mirar mejor desde abajo. Ahí están los hijos, señores, de mi compañero. Ahí anda Martín, veíamos la reiteración a través de Festival País 2017, a través de la TV Pública. Hoy en los pagos de Nueva Galia. Mañana el destino dirá, cuando abracemos casi los 80 de trayectoria de la familia Saluzzo en las varillas. Palo número 1. Un día guardó la ropa de campeón de su viejo en una maleta muy especial y corrió el segundero del tiempo y se hizo horas largas de espera y tuvo la dicha de encontrarse en una de ellas. Se llama Luisito Prátula, el hijo del loco, como conocen algunos, que un día vi en la Carlota en un tordillo blanco, o lo encontré en otra ocasión en la provincia de Buenos Aires. Ha usado las pilchas del viejo y hoy vuelve como campeón hecho hombre. Se llama Luisito Prátula, el malandrín del fogón de Pringles. Buena suerte, caballero, para el Luisito le voy a desear. La mingronga corralera a este jinete le va a cantar. Es Nueva Galia San Luis, una fiesta popular. Es Nueva Galia San Luis, una fiesta popular. Néstor Ramello le pone palabras gauchas, me dice así. Y yo cantando me quedo en la tierra de San Luis, saludando a tanta gente que ve de todo el país. Saludando a tanta gente que ve de todo el país. Así es, señor. De este imperio Ranquel, de las miradas claras y de la historia de la Rita Castro, que en Águilas de Condo quiere volver en grito de libertad al Cerro del Morro. Claro, porque estamos aquí en Nueva Galia, en la puntanidad, payador, en la puntanidad de la patria. Tiene razón, caballero, como usted dice, puntanidad. Con un abrazo grandote soñando siempre argentinidad. Esta tierra puntana llena de hospitalidad. Es esta tierra puntana llena de hospitalidad. Así es, señores, las miradas atentas. Claro, este es un especial en cualquier jineteada del país. Y acá le riedo en esta final que ha coordinado Daniel Piri, Sergio y toda su gente. Me voy, señores, al palo número 1. Está Luis, sabe del compromiso. Cuando se mete la mano al sombrero y a veces aparecen estos pingos distintos. Me voy, señores, con el malandrín. Pingo de montas especiales. Como todos los que convocó la fiesta para esta final. Se va Luis. Se va Luis, señores. Mi compañero me mira atento y hace medio como cintura, como queriendo correr atador al pingo del fogón de Pringle, de la familia Chemendi. Se lo quitó de la mano, se llama Luisito Prátula. Ahí van a entrar las novedades, sacó un bocado de tierra, le corrió el enganche, le bajó el alma a las patas. Es el Luis, aplaudilo. Luisito Prátula, señores. Buena, Julio, buena, Miguel. Luis Prátula, rebelión, coraje, pasión, gallardía, volvió la savia de los Pampas y se hizo Ranquel en la noche de Nueva Galia. Por un triunfo, mi hermano, te voy cantando el Luisito Gil.
jineteando, entero se ha jugado, como decía, destacó su gallardía. Y todo el pueblo aplaude, le digo al flete, como el valor del jinete. Él lo tiró, señores, y ahí se jugaba Miguel, y ahí se jugaba Julio. Veíamos la reiteración, sacaba un bocado de tierra en algún momento al pingo, que iba escarceando, lo llevaba agarrado en los fierros, le hizo correr la rodaja de esos de rienda suelta todavía, cuando veíamos la reiteración a través de la TV. Ahí estaba, señores, el malandrín del fogón. Ahí estaba Luis. Las imágenes del país a través de la TV pública. Y yo no me quiero mover, porque todavía me queda mucho para ver de Nueva Galia. ¿Qué vamos a hacer, payador? No nos levantemos. Ya vimos el fútbol, no lo veamos hoy. La novela la contarán mañana los chicos y bueno, mañana levantamos más tarde si no van al colegio. Señores, se llama Brian Mormón, es un caballo distinto, es el brujo de Néstor Sosa de La Plata y está atado en la final de la fiesta del Caldén Payador. Ya que montas especiales que vienen para la final, engrandeciendo lo nuestro, precioso este festival. Como usted me lo decía, el público espectador que está expectante en su casa, no cambie el televisor. Esta guitarra vibrando me quiere decir así, desde luego, caballero de la tierra de San Luis. Ahí se va la jineteada, es cierto, esto es San Luis, Festival 2017, festivales del país. Ahí está, señores, el padrillo de Néstor Sosa. Ahí estoy esperando, señores. Si no había casa, no importa. Dice, con una plantita nomás yo me quedo al lado del overo. Claro, porque es así. Hay una comunión entre el caballo y el hombre, que se vuelven casi centauros en esas historias que cuentan los cuentos de la vida. Si la palabra existió en los versos de Homero, claro, inspirado en la historia, y que después la guitarra que trajo la conquista, señores, se hizo realidad en la boca de los payadores ayer, de los circos criollos de la historia de Gabino, y hoy, en la rebelión de juventud, puesta en la guitarra que suena en la noche. Se va, señores, el Brian Mormón, se va el brujo de Néstor Sosa, arranco grande, ahí el más va a entrar a arrastrar las patas, lo coloco al overo, el Brian Mormón, la revelación de esta fiesta, se sacó la gorra, el brujo jinetea, le va entrando grande, tiempo, la voz se escapa de la garganta, la pasión se hace ronquera y la improvisa el hombre de Roja. En esta historia, señor, esta noche se introdujo, ese era el amigo el brujo, desde luego, cómo no, estaba pensando yo, entero se había jugado, y este pueblo emocionado, a el amigo Mormón, le aplaudió de corazón, tanto él como el reservado. ¡Él lo tiró! Y Juan Domingo vuelve casi hecho niño cuando le decías de gorro, hermano, mirate, hermano, esta fue la topada que vivimos recién. Tenemos un tiempo, improvisar a los hombres de la pampa. ¿Cómo no cantar, le digo, la copla gaucha sin trampa, con un abrazo grandote a estos criollos de la pampa? Y de región en región me voy cantando y cantando en Nueva Galia, Ramello, esta noche improvisando. Bueno, ahí veíamos, señores, palo número 2. Hay dos palenques desnudos. Un niño que hace tiempo quiso agarrar su propio vuelo. La mami y el papi capaz que no aceptaron la situación. Y hoy con un regazo de historia le trajo al Diego Argüello a la nietita para que la conozcan en su cumpleaños. A la Alejandra y a la mami. Habrá quedado Araceli estudiando y tratando de mantener altiva la familia en otra historia. Aquella que los abuelos, el viejo, escribieron a garrona, coraje. Pero claro, ha cambiado el tiempo, payador. Hoy los niños se vuelven hombres. Algunos marcan el destino de jinete y otros se intruyen en las páginas del tiempo a través del estudio. Y hemos vuelto, señores, a encontrar otra historia ayer. Ayer de Tercilio Ceballos, del Aldo de Pozo del Molle, de los tiempos del Alejandro y de estos hombres que hoy ya vienen de niños en brazos a mostrarle a la abuela
los ojos claros que delaron de ella. Me voy, señores. Se llama el Diego Arguello, es el porrón, sí, el porrón de mi amigo Javier Alonso. Salud por Diego Arguello, salud por don Alonso, este criollo que viene de aquel pago de Unión. Yo anduve esos caminos, allí canté con gozo y le canté a su pueblo siempre de corazón. Allí en el 3, mi hermano, como dijo Ramello, es un criollo aguerrido, un criollo cordobés. Le canto de esta forma, se llama Diego Arguello y muy prontito sale Néstor del Palo 3. Llegamos a Purador el día jueves, se estaban armando las tribunas y pensábamos para adentro, ¿en qué momento se van a inundar de emociones? Y ya promediamos el viernes. Y el sábado no había lugar y el domingo temprano arrancó la fiesta. Y ya lo que era un verde campo de jineteada se hizo una rastrillada de coraje, donde quizás en alguna madrugada casi de día se dieron un beso algunos enamorados y la luna de testigo lo guardó en el seno de la misma. Pero estoy acá, cayendo al telón de la final de la categoría grupa. Pero no me quiero mover y quiero quedarme en Nueva Galia para volverme mañana y contar lo que pasó en la fiesta. Se va el Diego Arguello y el porrón, señores. Lo atacó con los fierros. El niño se volvió hombre. El pinto defiende el lomo. Es el porrón de Alonso. Lo volvió a cargar. Lo volvió a cargar y le ganó. El Diego Arguello, señores. El porrón de Alonso. Destapalo, payador. Bebamos juntos esta copa y hagámonos uno en la historia de Nueva Galia. Brindemos en un pago, como se hace aquí en Cuyo. Cantemos Don Ramello por nuestra tradición. Y Nueva Galia dice que repleto de orgullo lo aplaude a Diego Arguello, excelente garrón. Salud, Don Sergio Freiser, esta tierra puntana. Saluda a tu familia con toda la emoción. Por Dianela, por Chulo, tu señora Viviana. Ramello, fiesta hermosa guardó en el corazón. Ahí está la Tevele mostrándolo al jinete. A ese criollo centauro le canta Nicolás y el pueblo se emociona porque nada le duele. Es jinete aguerrido y muestra ser capaz. Sin lugar a dudas. Son de Arizona, provincia de San Luis, acá muy cerca. Tocaron por primera vez en el 2008. Realmente hacen un buen folclore tradicional. Con ustedes en el escenario mayor, La Hoguera. Me.
violines y el corazón se me alegra. Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando la chacarera. Solía mi mamá pedir de la de nosotros para bailar una samba. Eso. Lugar de grandes encuentros es lo que dice el viento. Los años tienen historia, como estrellas tienen cielo. Los churros que nunca faltan, cantores y guitarreros. Estamos compartiendo junto a todos ustedes esta hermosa fiesta, como es la hermosa fiesta de Galdén. Queremos agradecer, por supuesto, a la gente por habernos convocado nuevamente, al señor Sergio Freixex, por la convocatoria, para toda la gente que organiza esto. Así que bueno, vamos a continuar, por supuesto, con más música en esta noche, música para todos ustedes. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos con las palmitas, ¡Vamos las palmitas arriba, todo el mundo! En Nueva Galia, que se escuche. Soy un poco cruel con mi destino, porque
será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y seguimos en el Festival Nacional del Caldén desde Nueva Galia, provincia de San Luis, para todo el país a través de la televisión pública argentina. Y en símbolo de la puntanidad y el sanluisismo para nosotros, la puntanidad que la llevamos totalmente en nuestra alma y en nuestro corazón, tenemos que contarles a todos los argentinos la casa de Antonio Esteban Agüero. Esta casa que es emblemática, histórica y que nos llena de orgullo, se la presentamos a ustedes. Está en la Villa Turística de Merlo. Para poner en valor la obra y mensaje de Agüero, para el centenario se terminó la casa museo, inclusive para la obra del poeta, y todo el programa público cultural en esta ala nueva del edificio, donde, bueno, hay sala de exposiciones, biblioteca, un auditorio. La gente se va sorprendida, se va encantada. Tenemos un libro de visitas donde lo atestigua. Estimula mucho. Es un viaje sensorial, es un viaje al interior de cada uno. Todo en primera persona. La visita forma parte del turismo cultural que se puede llevar a cabo en la Villa de Merlo, en San Luis. Y conta de la más moderna forma de contar una historia. Tenemos un cortometraje, tenemos salas con audio y con mapping. Entonces, que es una linda experiencia para los niños, para los turistas que no conocen Agüero y para los propios puntanos también. Lo que se trató de hacer como estrategia principal fue poner en contraste las dos obras, para enfatizar aún más el valor de la casona. Y bueno, y después se trabajó conceptualmente con algunos puntos agüerianos como la luz y la sombra. Hablar de Agüero es hablar de no solamente de un personaje, sino de toda una memoria acerca de lo que es ser puntano. Qué orgullo es hablar de San Luis, qué orgullo es hablar de la puntanidad, qué orgullo es hablar del sanluisismo, porque en San Luis hay una prioridad fundamental que es la educación. Y se ha creado un sistema realmente más que innovador, que son las escuelas generativas. Es una escuela de calidad para conquistar a los alumnos y que puedan estudiar cada vez más con alegría y jugando. En el deporte, en el arte, también en lo que tiene que ver con las actividades recreativas para que puedan ser felices y aprendan jugando. Estas son las escuelas generativas. La primera, Corazón Victoria, las que se están construyendo en Villa Mercedes, en el Club Alberdi y también en el Club Jorge Newbery. Escuelas generativas para conquistar a los alumnos
alumnos y que todos puedan estudiar con ganas. Las escuelas generativas son escuelas innovadoras que tienen un nuevo paradigma en educación. Son escuelas libres, no hay horarios, los chicos no rinden exámenes, no tienen notas. Ellos aprenden los contenidos que la escuela dice que tienen que aprender todos los chicos, que la ley les exige. El pizarrón no existe, la tiza no está. Entonces, tiene que acomodarse a esto de, es tu responsabilidad el investigar, vamos a trabajar con tus intereses, vos tenés ganas de aprender esto, vamos por acá. Nosotros arrancamos las actividades a las 8 de la mañana, nosotras esperamos a los chicos en la puerta, les damos la bienvenida, ahí ellos comienzan a ingresar a la escuela y ellos son los responsables y los encargados de armar sus espacios de trabajo. Entonces, ellos arman la escuela, ellos buscan su lugar, y tipo 8 y cuarto arrancamos las actividades. Tuvimos muchos casos de chicos que estaban fuera del sistema, se incorporaron perfectamente, otros que tenían acompañantes pedagógicos y acá en esta escuela no los necesitaron. Y pudimos entender que como 100 alumnos en espacios abiertos podían trabajar y hacer todas las actividades sin molestar uno al otro. Es un desafío para nosotras como docentes y es un desafío para los chicos también, pero logramos amalgamarnos de tal manera de que empezamos a girar y empezamos a encastrar y empezamos a funcionar. Creo que este tipo de escuelas es la que necesitamos para el futuro, donde los chicos se sientan libres, sean responsables de esa libertad, con compromiso, puedan aprender de acuerdo a sus intereses, puedan trabajar en investigaciones, buscar sus aprendizajes y puedan ampliar el campo de la información. Y bueno, y eso es trabajar con la motivación para que lograr el éxito para el futuro. Festival Nacional del Caldén a través de la TV Pública Argentina. Un corte y ya volvemos. No se mueva de la pantalla porque tenemos mucho más para disfrutar desde la provincia de San Luis. Bien, y se siguen desarrollando las finales en lo que tiene que ver con la jineteada aquí en el Caldén. Por eso vamos a compartir cómo vienen estas finales en la categoría bastos. Vamos a ver. Aquí estoy con mi presencia. Voy a florear al presente. Saludo a esta linda gente con amor y con decencia. Lo que grito es a conciencia, por eso no pierdo el trino. Dios me marcó este camino y en él voy a transitar. Si está de más recordar que soy nacido argentino. El relincho de un salvaje, pa' mí es una melodía. Con el alba se viene el día y se alborota el gauchaje. Van a demostrar coraje los que hoy vinieron a montar. Y aquel que vino a escuchar al criollo que está verseando va a salir tartamudeando si se llega a emocionar. Yo no soy animador, cantor o artista, les digo. Yo solo soy un amigo con alma de payador. Y soy un tranqueador en invierno y en verano. Soy un buen paisano si lo aceptan, por supuesto. Solo defiendo lo nuestro con mi estirpe campechano. Con tres tortas y armerlazo, siquiera haga pasar. Y así me voy a presentar para que sepa, amigazo, el indio Pompón Picasso. Y es este humilde varón que ha trenzado estos renglón por si los quiere imprimir. Si yo he nacido y voy a morir envuelto en la tradición. Y yo que vengo de paso, la guitarra me apuntala. Y si el indio pampa piala, yo quiero acortarle el lazo. Y poniendo en el regazo la guitarra en el vaivén. Nueva Galia es el sostén que levanta una bandera en la 11ª fiesta grande y del Caldén. Sí, señora, ahí estamos. Gracias, querido país. A través de la TV pública llegamos a tantos hogares. Ahí estamos, señores, en las cercanías, donde llegan las cámaras de la TV pública, por cierto, donde van mostrando la figura de un hombre enorquetado. Así me voy quedando por tu tierra, mi querido Pedro Saburé. Por aquel angelito que sigue esperando la esperanza, por esa niña cantale que aquí está el país y seguramente va a escuchar para echar una mano. Claro que todo el país cantando recorreré,
y me llego hasta Ayacucho junto de los solanés. Quiero cantarte, Amalita, que pronto estarás mejor. Llega el beso y el abrazo de tu tío, el payador. Pienso yo de esta manera, hay que echarle pa' adelante y agradecer de este modo, pienso pa' cada donante. Mi país que es solidario, que tiene la frente alta y hay una médula ósea, indio que está haciendo falta. Pero hay un Dios bien paisano, sabe usted, mi compañero, y también la bendición que trae el cura Brochero. Sí, señor, y la bendición que trajo la Virgencita de Luján. Por supuesto, a todos los jinetes que se jugaron la vida, estamos en noche de finales, emociones que se siguen mirando, ese pingo es reservado payador, si al mirarlo nos parece, ha bajado tantas veces y otras tantas lo han dado, tiene el cuero acribillado de rodajas y soteras, rayones por donde quiera a lo largo y a lo ancho, como la puerta de mi rancho cuando dejo el perro afuera, se va rolando chaparro, se hace correr el atador, caballada de agrupación Pago Chico, otra emoción de la noche, entró a clavar señores por allí, la jefe del hombre no la dio para el costado, y una esperanza se quedó en el camino, allí besó la Pachamama con el cuerpo, y dice hasta otra vuelta será payador. Si sabrás de las finales, de los pantanos y el barro, por eso gaucho chaparro, sin dudas tu esfuerzo vale, déjame que te regale este verso, si me ubico, para vos te lo dedico, en el más sencillo abrazo, me lo echó para el lado del lazo, el pingo de Pago Chico. Ahí veíamos, señores, la alternación, cuando lo cargaba allí por el costillar, en una vuelta y quedaba el jinete chaparro lamentándose en el camino. Ahí estamos, ahora sí, las miradas se clavaron en el palenque número 2, porque allí está la caballada que baja del suelo de la Pampa. Pertenece, señores, el bota blanca para Emiliano Lali, la marca de Lenzo Vega. A palenque número 3, Salvador Fassi, el reservado a la vanguardia. Otra de las buenas yeguas de Marcelo Martinengo de Laguna, provincia de Córdoba. Pero estoy en el palenque número 2, cuando lo tengo Emiliano Lali, las botas blancas, el hombre de los pagos de Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires. Tiene rebenque de la manijera, Pedro. Ahí está el coraje, señoras y señores, como un homenaje al abuelo, que en otros tiempos lucía bote, potro y espuela bien cansada. Ahí está Emiliano Viejo, con vos me voy quedando, hacele de que los fierros le corran por las paletas, pa' que grites eso treta, lo mismo que grita un perro, como buscando el cencerro que relinché pingo viejo. Y si este Lali es parejo, cuando te eche la azotera, largue nomás, que te haga babosear la pera, como pito en boca viejo. Revoleo, señores, volver el Lali, arrancó, señores, se emociona la Nueva Galia, en un remolino arriba, de pecho con el penacho del hombre cayó, ahí está juntito y dice, Nueva Galia, fiesta del Caldén, Lali Vidal, provincia de Buenos Aires. Soberbio pingo pampiano, mientras la emoción se nanca, que era bruto el botas blancas y es de a caballo Emiliano, te aplaude el pueblo puntano, pienso hermano no está mal, que semejante final, indio pampa aquí se ve, hay que aplaudirlo de pie este campeón de Vidal. Sí señor, al hombre de los pagos de Coronel Vidal. Veíamos allí en un remolino, señores, medio confuso, media enredadora. Caía allí en el suelo, el hombre se levantaba junto con él y ahí iba cumpliendo la tarea. Gracias, señor director, porque llegamos al país con todas las imágenes, reiteraciones, para que la gente pueda apreciar a través de los hogares, señores, en la televisión. Me voy al palenque número 3. Ahí lo tengo, se llama nada más y nada menos la vanguardia de Marcelo Martinengo, ojo que juega la yegua, y el hombre también, Salvador Fassi, el hombre que baja de la serranía, Pedro Samuré, está el coraje y el destino en el palenque número 3. Transmisión televisiva, que nuestras cosas las muestra, digo a esas cosas nuestras, es la esencia más nativa, que ese cariño reciba del potro y del jinete, que en cada rancho se mete, pienso de este festival, del país el festival, que en cada rancho se mete. Para tal
pasar ese tramposo. Se necesita cintura, así que si usted lo apura, no se pase de goloso. Que queden huellas y pozos donde sea el encontrón, quejidos en un cimbrón, pihuelos que tintinean, mientras saboree, florea, haciendo más tradición. Sin tradiciones, jinetear, castigando por la jeta. Tradiciones, quien respeta sin dejarse manosear. Tradiciones, apoyar lo nuestro con valentía. Tradiciones, este día donde hay potros y coraje, donde todo el paisanaje defiende a la tierra mía. Señores, ahí estamos, no se distraiga, no pierda un segundo, porque se llama nada más y nada menos que Salvador Masi, la vanguardia de la marca de Martinengo. Le dije que buena la lleva, lo cargó para adelante, lo asomó en el pescante y le volvió Masi. Es bueno, señores, ahí está el hombre de la serranía, tiempo de compra. No te quedes, Pedro Sabiré. ¡Qué topadas superiores! Porque le sobra confianza. Y era el rebenque una lanza en manos del Salvador. Te canta este palador. Te vi desde el palo 3 en el bárbaro revés. Jineteando con aplomo, como nacido en el lomo, iba el gaucho cordobés. Ahí vemos a través de la reiteración, como decía por ahí mi querido Néstor Ramero, allí la gente clava la vista en la pantalla, los jinetes. Realmente es una gran posibilidad que le dan a los muchachos montadores después de haber concluido la monta, de mirarse a través de la pantalla grande. Y ahora, señores, allí en esa pelea, la gente en los hogares de todo el país está viendo que Nueva Galia está de fiesta, que hay mucho coraje, que hay potro bravo. Por ahora, palenque número 1 se llama Emiliano Gardinerico. Ahí está la guaracha, la marca de Tito Saluso. Guarda con este hombre, guarda con esta yegua, payador. Claro que sobra el coraje en este suelo puntano. Si se topa mano a mano el jinete y el salvaje, se estremece este paisaje, pienso, hermano, y su relato. Claro, hermano, un tiempo grato, como el indio lo relata, como elegida la pata, las montas para el campeonato. Sí, señores, y si hablamos de campeonato, esta yegua, señores, dio uno de los grandes también, allá en el suelo entrerriano, allá en la Ciudad Blanca, en las costas del río Paraná. De ahí se trasladó, señores, a esta tierra puntana. Fin de semana que viene volverán a encenderse allí las llamas emotivas también de la fiesta de las varillas, provincia de Córdoba, capital de la jineteada. Emiliano Gardiner, los pagos de Suárez, para vos, abuelo, que está en tu casa mirando. Ahí está el nieto, ahí está el hijo, señores, de la sangre de tu pago, Emiliano Gardiner, provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez Payador. Familia de domadores, como usted me había nombrado, de maneas, de bocado, de bozales, mañadores, de Juárez, pienso, señores, claro que cumple un deber, por el hoy, por el hacer, anda de muy buena racha, y le ha tocado la guaracha a Emiliano Gardiner. Y ahí arrancó Emiliano Gardiner, vamos a ver si la sabe bailar a la guaracha. Ahí está el hijo de Suárez, ahí está, señores, uno de los grandes, le dije que buena la yegua, es bueno el hombre, ahí está, el alarido, no hay un grito en Nueva Galia, tiempo, 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 saca los apadrinadores, y ahí me quedo, señores, con el coraje del hombre, en Ancao, en la guitarra de Pedro Sabiré. Claro, sobre mi guitarra canto yo ese desafío, y una gota de rocío con el sereno me agarra. El indio Pampa lo narra, quedará para el recuerdo. Yo en esa imagen me pierdo y el viento lo deshilacha, y para bailar la guaracha se llevaban bien de acuerdo. Bueno, señores, ahí vemos la reiteración, lo vemos en la reservada de la guaracha yegua, que dio un campeonato nacional de diamante allá en la provincia de Entre Ríos, pertenece a la marca de la familia Saluso. 80 años de tradiciones, señores, que no es poco, 80 años manteniendo esos fogones encendidos. Ahí está el hombre que viene de los pagos de Buenos Aires, Emiliano Gardiner,
cuando quedaba, señor, el espectáculo concluido. Y ahora nos vamos a Palenque número 2, porque se llama Gastón Huaco, el hombre de Santa Rosa La Pampa, reservada la ñata, y es de la marca de Roberto Leo, Indio Rico, un pago chico que tiene caballada de lo grande. Hay que hacer correr la trenza. Hay que hacer correr la trenza y en Nueva Galia me ubico. Un pueblo tan noble y chico, pero hace cosas inmensas. Si termina o comienza, pienso yo aquí de pasada. Es la tercera jornada, Indio Pampa nos agarra, del San Luis de las guitarras, también de la jineteada. Muchísimas gracias, Pedro Saberé. Allí nos venimos. El saludo grande para la sobrina y ahijada de Julián Moreto, que tuvo que fallarle allí en sus 15 años, pero había una causa justa, y esa causa se llama Nueva Galia, esta fiesta nacional del Caldén, donde todos queremos estar, ya con las gargantas gastadas, golpeadas de hace un tiempo atrás, pero no importa, jamás vencido, simplemente un sentimiento, corazón, patriota, hermano, cuando hay hombres de a caballo que pelean en la dura pureza, señores del bagual, arrienda, a escuelas, rebenque y coraje, hay un payador que le canta. Si en las seis cuerdas mi hamaco y el momento se agiganta, me queda poca garganta, pero igual le canto a Huaco, que se le sentó a un bellaco. Pienso, hermano, con decoro, y su esfuerzo lo va al oro, por su caminar, su empeño, el que se trajo ese sueño de llevarse el Caldén de Oro. Y arrancó, señores, Gastón Huaco, el de Santa Rosa La Pampa, marcó una rastrillada, lo colgó la rienda, le echó los tacos grandes detrás de la silla, y ahí, señores, ganó, ganó, ganó el hombre, ganó el aplauso de la gente, ganó la copla, señores, del hombre que también se radica en La Pampa. A vos, Pedro, te voy nombrando. Como en sus tiempos primeros, digo yo, de sus inicios, cuando abrazaba este oficio de ser un gaucho bastero, o de igual modo clinero, a Nueva Galia se vino, por eso que su destino recuerda aquella ocasión, tiempos que fuera campeón de todo el suelo argentino. Muy bien, señores, aquí estamos, la dura pelea del hombre. Lo vemos colgándose, señores, al yeguarizo. Por allí, el hombre que lo festeja con el rebenque, le saca las piernas adelante y entran los apadrinadores, señores, y se quedan con la victoria de Gastón Huaco, el hombre de Santa Rosa La Pampa. Damos vuelta a la página y nos vamos metiendo en un pueblo chiquito que también tiene historia y que tiene muchas tradiciones. Se llama Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires. Allí está Luisito Aguirre, el puestero de la marca de Néstor Sosa, caballada de la ciudad de las Diagonales, allá en los Pagos de La Plata, trajo su reservado en la categoría Basto. Y el puestero, precisamente, el que identifica al peón rural, aquel señor que recorre los campos en las estancias. Y ahí arrancó el Luis Aguirre a atajarlo con los espuelas de punta, a pararse, señores, atravesando los estribos, a colgarlo en la rienda, a pelear a los machos. No se entregue Luis Aguirre, está, señor, el hombre ganando la pelea. Impresionante, Pedro Saburé. ¡Qué topada, compañero! ¡Mire qué noche preciosa! Ese era el jinete Aguirre sobre un reservado de Sosa, de la ciudad de La Plata. ¡Claro que el esfuerzo vale! Se vino hasta este San Luis desde aquellas Diagonales. Pero un hombre de a caballo que sabe de los corcovos y levanta esa enseña de su pago de algarrobo. ¡Qué linda noche, mi hermano! Todos jinetes han llegado. Quedará, pienso, el trabajo difícil para los jurados. Sí, señores, aquí estamos. Con eso saludamos a todo el pago de Tres Algarrobos, allá al querido pago de Colonia Seré, a la localidad de Carlos Tejedor,
para vos, Miguel Ferreira, para toda tu familia, la mayor de la suerte. Allí nos venimos de galope tendido, porque nos vamos, señores, con Diego Ballester, en el reservado, el yesquero de la marca del Tito Saluso. No sé si fuma el hombre, pero echó un cigarro a la boca y va a encender un yesquero para que quede, señor, en el humo de su sueño. Voy a pintarle la figura, ahora lo hallo jineteando. Y lo vi capataceando la fiesta de la llanura. De Dorrego con altura es un jinete constante. Déjame que aquí le cante. Lo veo enriendando en el ruedo. Ahí tenés, Martín Oviedo, se va tu representante. Sí, señores, saludos para Martincito Oviedo, uno de los grandes amigos animadores del país. Para la familia de Pluma Ponce, por allá por Coronel Dorrego, para los Prátulas también, señores, que dejaron un camino, un surco marcado para que ellos, gurises, sus hijos, llegaran a los campos de Quineteara y brindaran grandes espectáculos. Ahí está Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, ahí está el Diego Ballester y el yesquero de la marca de Tito Saluso, otro de los picos potentes de la capital de la jineteada, Las Varillas, Córdoba. Cuna de los payadores, lo nombro en el escenario, don Luis Acorta García con sus sueños libertarios. Canto al pago de Dorrego y sin esa senda agarro, donde cayera el caudillo, pienso así yo por Navarro. Pero el pelao Ballester, sus sueños vienen y van, el que naciera, yo pienso, por allí, por San Román. Por eso es que lo agiganto, un hijo de este país, un pedazo de llanura, jineteando acá en San Luis. Sí, señores, ahí nos vamos. Partido de la ciudad de Bahía Blanca, donde hacen las costas, donde chocan las costas, señores, de las olas del mar argentino. De ahí, de esa tierra de hombres valientes, ahí está Dieguito Ballester. Lleve Diego que va, lleve Diego que va. Campana, 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 campana. Ballester, Dorrego, provincia de Buenos Aires. Para vos me voy, familia Ponce. Puntera de plata el brillo. Mostraba, hermano, y no tacho, si le peinaba el penacho con la cáscara en ovillo. Lo miro al hombre sencillo y en esta guitarra mía, rebalsando de alegría, hermano, te felicito. Desde aquí te pego el grito, vamos, pelado, todavía. Bueno, señores, aquí estamos con la reiteración del pelado Ballester. El Diego, como lo conocemos nosotros, gente de allá de la zona de Punta Lara, Bahía Blanca, Coronel Dorrego. Ahora me voy al palenque número 2 mientras seguimos viendo allí la repetición, la reiteración de la TV pública allí en todos los hogares. Gracias, señor director, por tanto enorme placer de disfrutar las montas en la categoría Bastos con Encimera de esta gran final. Nueva Galia 2017, palenque número 2, se llama Álvaro Rebol. Tiene de nombre el Toscaso y es de la marca de Roberto Leo. Y atención, que si parece que si aquí vimos todo, todavía falta, Pedro. Claro, hermano, eso lo creo. Si le ha tocado el matón, que tiene su condición marca de Roberto Leo. Y ensayando un escarceo, claro, mi amigo, que vale. Y en los rumbos musicales cumplo al momento mi rol. Es el Álvaro Rebol que conoce de finales. Muy bien, señores, ahí nos vamos. A palenque número 2. Sé que hay una mujer por allí. Sé que está la familia allí pegadita al televisor. Ahí estamos con el hombre que me encontré por los pagos de Sarmiento, en la provincia del Chubú, que me encontré en otros lugares allí, como la fiesta de las grutas. Gracias, Marilu Caputo, por permitirnos llegar hasta esos lugares. Este se llama Álvaro Rebol. Este es, señores, de las varillas. Este hombre fue campeón allí en el jinete de la patria, en el Festival Grande. Hoy quiere ser campeón de la fiesta de Nueva Galia. Álvaro Rebol, las varillas, provincia de Córdoba. El coraje, señores, de este chiquilín. Y ahí está, de la marca de Roberto Leo, que arrancó medio de reculada, sacudió la cabeza, afirmó los colmillos, le quitó la vuelta en la mano. A ver, muchachos, a ver, denlo muerte despacito. Denos vuelta despacio. Vamos abriendo la tranquera. Esperemos que nos den la orden desde allá si necesitan el servicio de ambulancia. Que entre, Daniel. Bueno, que entre la ambulancia, por favor. Guarda que anda el caballo suelto en silla atrás. Guarda a la gente que está parada por el campo. Que entre la ambulancia.
el aplauso cae de las tribunas, por allí decimos nosotros, en el valor y al coraje del hombre que se juega la vida domingo tras domingo. Ojalá que esta Virgen Gaucha que nos acompañó hasta acá, así como quiso quedarse en la vieja y querida Luján, se quede en la mano de estos hombres, que son los auténticos gladiadores. Señores, el desafío, nuevamente el aplauso a Nueva Galia. Alcanzo a ver que mueve una mano por allí, seguramente puede estar escuchando. Recuerdo el momento triste, esa vez que te estropeaste y una tarde regresaste, pero la suerte aquí insiste. Pero el momento persiste, hay que amainar los dolores, cumpliendo con los honores. Álvaro, mi verso guardo, si la vida es como el cardo que tiene espinas y flores. Bueno, señores, aquí estamos. Los momentos difíciles para quienes estamos allí a través del micrófono para llevar el mensaje. Pero bueno, vamos dejando la tranquilidad hacia los hogares, que seguramente en un ratito nomás estará con nosotros. Ahí estamos, Álvaro Rebol, el hombre de las varillas, provincia de Córdoba. Va en servicio de ambulancia y, por supuesto, como decimos nosotros, la mayor de la suerte para el hombre y pronta recuperación. Virgencita de Luján, no lo deje solo. Trata Dios Gaucho allí acompañarlo con él al hombre, señores, por su coraje y tremendo valor. El dolor en las varillas, pienso andará por allá. Cuando el Álvaro se va acostado en la camilla, la luna blanca que brilla, y yo le pongo así un mote para levantar los botes de un jinete. Y si les pide, Nueva Galia lo despide con un aplauso grandote. Bueno, señores, mientras nos vamos quedando con el aplauso de la gente y el triste saber de que una ambulancia lleva un hombre por allí un poco golpeado, nosotros nos quedamos con las imágenes de los palenques, porque esto continúa, porque estamos con los tres últimos baguales. Atención a los muchachos, nuestros amigos, compañeros del escenario mayor. El matón en el 1, en el 3, perdón, porque allí va a ir quedando Eduardo Díaz en el reservado de la marca del fogón de los gauchos. Atención, señores, cruzó Rebenque el hombre, se va a correr el atador. Ahí lo tengo. Atención, que se viene en otra de las toras grandes y arrancó. Este es macaco también, es de a caballo. Le volvió el hombre, le va a ganar ahora sí. Vamos, Eduardo Díaz, en el matón de la marca el fogón de Pringle. Vamos, que lo tiene Eduardo, vamos, que lo tiene. Campana, 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 Dorro. Deje de castigar. Entra Miguel Quintero, Ángel de la Guarda. Acompaña a Julio Saluso. En los brazos de Miguel quedaba el paisano y pienso, ese del coraje inmenso, yo quiero cantar por él. En este suelo Ranquel era bravo el reservado, pero el hombre enhorquetado, aunque era bruto en la encía, con coraje y con vaquía pudo volverle al recar. Bueno, ahí veíamos, señores, la reiteración, un pingo que corcoviaba, señores, arriba, manoteándose el bocado, saludando a nosotros aquí en el escenario, que pegaba alguna vuelta y que lo llegaba exigido. Ahí alcanzamos a ver desde la salida del palo, por el trabajo de todas las cámaras, lo alcanza a carriar para adelante. El hombre le vuelve a acomodar en el lomo, atrancó las espuelas adelante de la paleta y allí consiguió la estabilidad necesaria que necesitaba para volver a quedarse en el lomo del reservado. Ahí está otra vez juntándose arriba, vuelve a llamarlo en la boca. El hombre, señores, le vuelve al lomo y así pasaba la monta de este gran jinete, Eduardo Díaz, payador. Estoy en el 1, Mauricio Sarazaga, otro de las varillas, la morena de la marca de Hermanos Pisolato de la provincia de San Luis. Historias de ese apellido, que fogón que no se apaga, si sigue dando, oh, jinete,
ese nombre Sarasaga, y se vienen a San Luis, fíjese qué maravilla, y andan por la patria toda y salen de las varillas. Salud, don Tito Saluso, con toda sinceridad, pues la semana que viene hemos de andar por allá, pero aquí por Nueva Galia está lindo el festival, medio llegando hasta el cierre, extraordinaria final. Nos vamos a la Monta de Palenque número uno, se llama Mauricio Sarasaga, Pisolatos hermano, reservada la morena, vamos, ahí estamos Sarasaga, yo pongo la inspiración, vos la audacia y el coraje, y ante todo el paisanaje, florearte mi obligación, jinete sos tradición, un Martín Fierro en su estampa, un viejo mate de guampa, cebao en el tiempo aquel, hizo el toldo de Catriel, clavado en medio de la pampa, no hay lienzo que no se baje, ni ganador que no pierda, como hay ligeras, hay lerdas, como hay miedo, hay coraje, hay gringada entre el gauchaje que anda en el entrevero, pero el chimango no estero, voy a dejar aclarado que este criollo que ha montado trae herencia de un campero. Claro, la herencia lo ampara al hombre de las varillas, y le ha tocado la tordilla que viene desde Conlara, y pinto una imagen clara, pienso hermano sin revés, si habrá de venir tal vez, y el pueblo que está con gana de esa gran yegua puntana y un jinete cordobés. Sí señor, de los pagos de Conlara la reservada, de las varillas señores de Sarasaga, de dos patrias chicas se juntaron en esta noche puntana, querida provincia de San Luis, Nueva Galia vestida, señores, de hombres audaces, de pincos macacos que defienden el lomo. Ahí está, puede ser grande la cosa, está el Mauricio Sarasaga, arrancó en una media vuelta la tornilla, la marca de piso de tu hermano, el matón, señores, por allí la morena, en un redado, el dios de allí, en las corcoviadas, quilombo, señores, en puerta decía mi hermano, en una polvadera y remolinos echaron a andar los apadrinadores. Ya con un pie en el estribo, así son estas cuestiones, hay que templar los corriones para el regreso, y lo percibo, defendiendo lo nativo y el arte de nuestra raza. El tiempo pasa y se pasa en una forma resuelta. Habrá que pegar la vuelta, Indio Pampa, para las casas. Será hasta cualquier momento. Realmente ha sido un gustazo. Nueva Galia va mi abrazo con todo mi sentimiento. Les dejo del alma un tiento. Si la suerte se reviene, pa' que el pecho se me llene en este ir y venir, tan solo quiero decir, será hasta el año que viene. Mauricio López Vallador, ahí estamos, esperando la reiteración. Un segundito, Daniel Piris, la TV pública está, señores, allí, con la réplica de lo que sucedía recién. Allí estaba nada más y nada menos que Mauricio Sarasaga, el hombre de las varillas, provincia de Córdoba, cuando le pedimos a nuestro señor director que nos vamos a Palenque número 2. Ahí está la hilacha de la marca de Cacho Altaver, Mauricio López, y arrancó. ¡Es buena la yegua! ¡Es buena la yegua! ¡Mauricio, aprovechela! ¡No pudo, no pudo, no pudo, no pudo! Se fue ganando la de Altave, Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Ha terminado la final en Basto, don Pedro Sabiré. Hermano, hermano, qué pena es no llegar a la meta. Quien pudiera ser poeta para pintar esa escena. Hay malas como que hay buenas, y al momento que retose se habrán de apagar las voces. La cosa está terminando, Nueva Galia queda esperando la fiesta número 12. Jinete David Benítez de Corrientes, Daniel Pérez y el señor Sergio Freise, está el campeón de la Nueva Galia, categoría Clina Limpia. Señor Sergio, señor Daniel, para las cámaras de la TV pública. La emoción que no detengo. Daniel, que me hace el envite, y es el jinete Benítez que montó de Martinengo. Desde luego en la ocasión, este aplauso con decoro, ahí está el Caldén de Oro, y en las clinas es el campeón.
el hombre encargado de las tropillas, el hombre encargado del festival, el señor Sergio. De ahí los voy a mencionar. Cuarto, José Andaca. Quinto, Paulo Sommer. Sexto, Alfredo Rego. Séptimo, Ángel Pereira. Octavo, Patricio Gómez. Y noveno, Eduardo Díaz. Para ello, fuerte el aplauso también. Compañeros, ustedes. Adelante, Néstor Ramelo. Bueno, hola. Bueno, buenas noches. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Lindo verle la cara de cerca para todos. Y bueno, estamos acá en un momento especial y emotivo de la fiesta. Voy a invitar al tercero de la rueda categoría grupa, que sabe ya de lauros de grandes campeonatos. Señores, se llama Luisito Prátula, tercero categoría grupa. Entregan colaboradores permanentes de la fiesta. Noelia Torres, al tercer premio, categoría grupa surera, al señor Luis Prátula. Foto para el recuerdo. Felicitaciones, Luis. Señores, de No, provincia de Buenos Aires, subcampeón en la rueda categoría grupa, entrega al señor Maxi Bazán, mi amigo Diego Lucero, subcampeón, señores, de la número 11 de la fiesta del Calder, se va para De No, provincia de Buenos Aires, y se llama Maxi Bazán. Bueno, mirá cómo corre el tiempo, ¿no? El año pasado, el hijo de uno de los hombres que había ganado el Calden se llevaba en el regreso de la fiesta el Calden de Oro. Hoy, el destino quiso que se volviera a repetir en otro jinete y en otro padre. Se llama Mariano Calderón, es el hijo del campeón de la última fiesta y se lleva el Calden de Oro a colgarlo al lado de su viejo. Campeón categoría grupa, Calden de Oro, 11 ediciones de la fiesta del Calden, entrega Sergio Freiser, Mariano Calderón Payador. Sergio y el gaucho Daniel hacen la entrega, parcero, y este jinete grupero para el criollo va el laurel, que pinte este pincel el aplauso y la emoción, que viva la tradición en esta tierra puntana, y el Calden de Oro lo gana hoy Mariano Calderón. Bueno, muy bien, vamos nuevamente a otra categoría. Hablamos de la categoría Basto y Encimera. Cuatro premios para el escenario y demás los restantes. El cuarto lugar con 10.000 pesos en efectivo para Emiliano Lali. El hombre de Coronel Vidal entrega a Sofía Aguilera. El aplauso entonces para Emiliano Lali. Sofía Aguilera entrega, señores, el presente al cuarto premio en la categoría Bastos con Encimera. El tercer premio con una suma de 20.000 pesos para el hombre de los pagos de Coronel Dorrego, Buenos Aires, Diego Ballester. Entrega el señor Enzo Leguizamón. El aplauso para Diego Ballester, el hombre de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. El segundo premio se va a quedar en las manos de Emiliano Gardiner, hijo de los pagos de Coronel Suárez. Segundo premio con una suma de 30.000 pesos. Entrega la señorita Macarena Huar. El aplauso entonces para ellos. Emiliano Gardiner, de la provincia de Buenos Aires, y el actual campeón de esta categoría Basto y Encimera en la edición nacional del Calden 2017, se llama Luis Aguirre de Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, una suma de 40.000 pesos. Entrega el señor Daniel Pérez y Sergio Freiser el Calden de Oro
para Luis Aguirre. La topada fue grandiosa, el hombre lo camperió y el caballo que montó pertenece a Néstor Sosa. En esta fiesta grandiosa, yo digo entre los corcovos, la copla hace un retobo, el aplauso lo proclama, el Luis Aguirre se llama, viene de tres algarrobos. Gente de La Rioja presente, Juan, a ver, a ver. Posiblemente tú me has olvidado, posiblemente tú ya ni te acuerdas. En cambio ni de ti nada ha cambiado. Tus besos, tus caricias aún me quema. Yeah.
Chaya todavía. Nueva Galia de Llanta. Nancy Cruz de Castel. René Lincoln Juan. Alvear Mendoza. Qué lindo es mi pago, si viene lo entenderás. Su gente, su vida, mi copla para cantar. Que es cierto, los que han ido saben. Y a la nochecita, el gran festival, un pueblo gritando, la Rioja vuelve a chayar. Qué linda que es la Rioja, para el tiempo del carnaval. Harina y albahaca, chinitas para enamorar. Si es una fiesta, muchas veces te perdí y que no es fácil decir que lo nuestro ha terminado, esto no llegó al fin, que por ti esperaré, yo siempre aquí estaré. Thank you.
Acabo de hacerle un pañuelo. Lindo.
Y esta noche hermosa con el dron filmando la gente de TV Pública. A ver cómo dice. Y llorarán tus ojos, toma mi pañuelo. Y en tus lagrimitas se mira el cielo. Qué noche, por Dios. Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo. Como dos luceros. Noche maravillosa de volver, Santa Rosa de no sé qué dice, del Conar, Pinchina, La Rioja, Río Turbio, Rancul, Esquel, Chubut, Unión, La Toma, Se Busca Novio, Buen Mozo, bueno, Taleando, Huinca, Renancó, Justo Dará, Arizona. Dedicada a la canción que viene para la gente que nos dio la cena, el amigo de Independiente, la señora que está cumpliendo años, el descanso. Y decirles, niña Chay, dijiste que me querías, niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Y dice, niña Chay, ¿sabes cuánto te quiero? Niña Chay, ¿cuánto te amo? Niña Chay, sabes que soy tu dueño, niña Chay, vuelve. Estamos de fiesta, Nueva Galia, ¿no? Chay, ¿por qué me mentías?
mira Chay, dijiste que volverías. Mira Chay, ¿por qué me mentías? Este amor era mi vida. Si tu amor me pertenecía. Mira Chay, dejaste mi alma herida. Mira Chay, por tu mentira. Soñé con vos y desperté pensando las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado, buscando imágenes de hoy en el laberinto de mi alma, y como si fuera real te doy un beso en la madrugada. Y el que no salte de la galla, las cosas
quería recordar solo un momento. A veces le hace bien al corazón. Sabes, entre tú y yo ya no hay misterio. El tiempo lentamente me enseñó. Te quiero, quería recordar. Ya no te puedo olvidar. Sabes, ayer nomás te di mi vida y yo te escribía fábulas de amor. Te amé por sobre el gris de los inviernos, con el último aliento de mi voz. Te quiero, quería recordar y ya no te puedo olvidar. Y te amaré por más que el tiempo venga a deshojar tu piel. Pareces arenita entre mis manos. Me vas dejando solo y yo me muero de amor. Te quiero, quería recordar. Nunca te voy a olvidar. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya no, y lloré, y no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. De cosas que ya no existen y no sé. Ya ves, es mejor no hablar. Y usted le dice, qué pena me da.
Chubú. Los amigos de San Luis del Gallo Chayero. Mi cuña vaquera del Campillo Córdoba. Sangre riojana y una comparsa de amanecer. Se poquita de albatera. Chaya. Maravillosa, viva Nueva Galia, viva el Calder, y como lo dice, como lo dice. Arriba, porque se viene la foto virtual para el diario de apunados.com. Ya está la conga, ya está Damián, Ana Lale por ahí. Está la foto, todas las manos arriba. A ver, ¿y cómo lo dice? Y en el camión de Germán, la vida en el campo de Salamanca y Caradón. Qué linda noche, grandes recuerdos esta noche, la gente de Arizona, los gallos de San Luis, Chayero, la gente de Ulape, La Rioja presente, Coronel Hilario, Rancul, Colón, Buenos Aires, General Lavalle, Salto, Alejandro, dice Roca, Córdoba, Renzo, te quiero, Juan Carlos, Juan, Justo Darán, Winca, Renancó, Buena Esperanza, San Luis, Esquel, Chubú, La Toma, Unión, Dadores de Sangre, ahí quieren sangre, Villa Huidobro, Córdoba también, Trenel, Victorica, General Alvear, ya lo dije, no sé qué dice allá, Ulapa y La Rioja. Bueno, estamos a tres canciones de que nos vamos. Y lo voy a presentar a este chango que estuvo encerrado 101 días en una casa famosa. Le decían allá, Renzo le dijo algo que no puedo contar, pero estamos en la transmisión de TV Pública, no puedo contar. Para aguantar tanto.
Este chango estuvo en la casa de Gran Hermano y me llevó el camión de Germán para esa casa. Y hoy está con nosotros cantando porque se lesionó nuestro querido Ariel Segura. Sí, ya vuelve Ariel Segura también. Gordini, Gordini. Y va a cantar el Tucu Leandro Robín. Bienvenido, Tucu. Buenas noches, gallito querido. El Mick Jagger del folclore. Gracias por esta oportunidad. El Tucu. Qué gran. Muchas gracias. Muchas gracias. 101 días encerrado. ¿Qué le ha preguntado Renzo? ¿Tuviste sexo? Le dice. No tú. Qué desubicado. Yo lo vi a todos. Bueno, Chacarera, primera nomás. Un poquito nomás. Hay solteros esta noche. Hay solteras. Todos los solteros levanten la mano. Y dice así, ¿eh? Y las chicas solteras bailan como el Tucu, a ver. No es que al amor le huya, más bien todo lo contrario. Pero es que ya no se usa andar solo mirando. Yo intento estar a la moda, nada compro sin probar. Más tengo toda mi vida para seguir comparando. Me tiene un poco estresado que el ganado no se junte. Un aplauso para el Tucu querido Leandro Robín. Y tengo que presentar al otro corista que me da no sé qué. De La Rioja, Argentina, Renzo Rubilla. Buenas noches. Buenas noches nuevamente.
Muy bien, lo felicito, ¿eh? Usted me dijo una vez que a la gente de Belén se le decía Belicho. Y de Nueva Galia, ¿cómo sería? Nuevo. me está matando. ¿Cómo se le dice? A la gente de San Luis, ¿cómo se le dice? Sanluiseño, Sergio. Tampoco es tan difícil. Puntano. Puntano, y bueno. Sanluisereño. Sanluisereño. Él es el hombre de los picos chayeros en La Rioja, en ritmo de guaracha, todo el mundo. A ver. Y aquí los quiero ver. ¿Dónde están los que nunca se van a casar? ¡Manitos arriba, Nueva Galia! ¡Todo el mundo saltando esta noche! ¡Qué nochecita, gallo! Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero, La Rioja va a chayar. Y todos a saltar, y todos a bailar, con harina y albahaca, todo es felicidad. Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita, se prepara un topamiento por el barrio hospital. Porque ya está disfrazado para todos alegrar, tomando una cerveza. Todos a bailar, con harina y albahaca, todo es felicidad. Y todos a saltar, y todos a bailar, y un piquito chayero, una chinita te dará. ¿Dónde están las solteras esta noche? Sí, señor. Villa Lina, tira espuma. Fiesta en Santa Justina. Pancho la preparará. Hay un cartel para vos, Renzo. Antes que nos vamos, se busca novio buen mozo, dice. Festival Nacional.
Nacional del Calden 2017. Estamos aquí en Nueva Galia, provincia de San Luis. Estamos en vivo y en directo a través de la TV Pública Argentina. ¿Estamos en directo? ¿Qué hora es? Así es, pasadita a las 2:30 de la mañana y escuchando mucha música de fondo. Así es, está sonando en el escenario mayor del Calden. Es momento de empezar a mover un poco el esqueleto, coxis, pelvis, a mover. Lo bailamos todos juntos con Cábala. Pues conmigo, como si fuese el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. ¡Guapa! Perdona si te hago llorar, amor. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. Quiero ir a ti, te olvido bien. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Bueno, no te aferres, y ya no te aferres a un imposible. Y ya no te hagas, ni me hagas más el daño. A enseñar a todos los que aquellos que primera vez nos ven esta noche aquí en este hermoso festival. Maestro, y dale, 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 cabala, y dale, 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 cabala. Solamente las mujeres gritan, y dale, 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 cabala. Los hombres, y dale, 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 cabala. Un empate ahí parejito. Todos los fiesteros con las manos arriba. Hey, hey, hey. Y todos los fiesteros bien arriba, bien arriba. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Cumbia! ¡Hey, hey, hey!
Para todos ustedes. Bueno, ¿quién vino con la novia esta noche? Encevita. ¿Quién vino solterito esta noche? Encevita vino con la novia. Y así.
querer cómo cambia la vida. Es más de conocer y menos poesías. Y a veces cosas pasan que quién lo diría. No, que no existen romances ni palabrerías. Quien habla del amor y de esas tonterías. Y mira de repente, dulce amiga mía. Que vienes si me miras dulcemente tú. Te miro en esos ojos y se hace la luz. Que vienes si me abrazas y me entregas toda el alma. No, y mira de repente ahora dónde estoy. Entregándolo todo, diciéndote amor. Dejando ahí en tus manos que te escuches. Todo lo que diga, todo, todo lo que haga. Tan fuerte como irrumpe la naturaleza. Tu amor se me ha subido todo a mi cabeza. Viene y me golpea aquí en el corazón. Que bom, 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 bom. Teniéndote conmigo, siento que he cruzado la línea que nos une en un pacto sagrado. Y siento que golpea aquí en el corazón. Diciendo bom, 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 bom. Tan fuerte. Mi corazón latiendo. ¡Cómo! No, no. Tan fuerte. Mi corazón latiendo. Por estar por primera vez en esta super fiesta. Para nosotros venimos de tocar todos los fines de semana en San Luis Capital, poder salir un día hacia otro lado, ejemplo hoy, a estar con ustedes, una fiesta tan grande y tan bonita, nos llena de felicidad. Así que muchísimas gracias por todo. Un aplauso por favor para ustedes, para mis músicos. Aguante Cábala. Nos vamos a despedir cuarteteando, porque me mandaron 150 mensajes mis amigos de San Luis. Lulú, ponele cuarteto, me dice. Se llama Ya No Estar el disco en vivo que se viene y dice así. Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuesta, moriremos de amor. Y ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, y ya todo te vino. Ya no tengo palabras para rebatir. Y ya no, y te alejas y me duele. Y ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miran no los veo yo. Y ya no, y seremos para siempre. La mano arriba, arriba. Ya no habrá canción.
También hace algo muy bueno que tiene que ver con la solidaridad. Sí, porque además de toda la oferta educativa en este corredor humanitario mundial, la Universidad de La Punta está recibiendo refugiados sirios. Vamos a escuchar al rector Fernando Sarino lo que comentaba en la siguiente nota. Yo soy rector.
rector de la Universidad de La Punta. Trabajamos la astronomía como vehículo de ingreso a las ciencias y después la evolución de los tiempos nos llevó a trabajar en robótica, a difundir la robótica entre los chicos en las escuelas y a participar en algunas competencias internacionales con los chicos que clasificaban para esas competencias. A partir de ahí tenemos varias participaciones en la RoboCup y en este último año hemos tenido la suerte que, la suerte y el esfuerzo de los chicos, que en las competencias por equipo hayamos salido segundos en las dos categorías con los dos equipos que enviamos a Alemania. El tema de los refugiados sirios es una iniciativa del gobierno provincial. Esta idea del corredor humanitario se generó en la Academia de las Ciencias del Vaticano, donde San Luis es parte. La Universidad de La Punta le ofreció algunas de sus residencias para recibir inicialmente a estos refugiados. Esperamos recibir algunas otras familias que probablemente encuentren en San Luis una residencia definitiva, un hogar, una casa, y dejen estas residencias de la universidad. Pero mientras tanto, nosotros estamos orgullosos de esta tarea y de tenerlos en nuestro predio. Nosotros tenemos un programa de ajedrez masivo que nos permitió llegar a 400 escuelas de la provincia y a partir de allí desarrollamos una escuela de talentos, y a esta escuela de talentos pertenecen como docentes y como jugadores Diego Flores, Ayelén Martínez y Pablito Acosta, que en realidad nos enorgullecen. El campus abierto es una instalación que nosotros tenemos para deportistas de alto rendimiento. El sueño es que un deportista olímpico argentino salga de este centro de alto rendimiento, y si es puntano, mucho mejor. Y nosotros tenemos que contarles además que en la provincia de San Luis, más precisamente en Villa Mercedes, se construye La Pedrera, un lugar realmente increíble que nos va a brindar muchas satisfacciones a todos los sanluiseños y, por qué no, también al país, porque está compuesta de múltiples actividades. Es única construcción en este momento en el país que tiene 66 hectáreas y tiene muchísimo para ofrecer. Sí, además hablamos de una inversión millonaria y por lo tanto se está realizando distintas actividades para recibir el autódromo, para recibir competencias internacionales de fútbol. Bueno, estos recitales del primer nivel, esto todo va a estar sucediendo en La Pedrera, allí en Villa Mercedes. ¿Convertimos la nota? Compartimos la nota y le decimos que también va a haber un lugar muy importante para los abuelos, porque van a tener el primer hospital para adultos mayores en la provincia de San Luis y en el país. No, para nosotros es algo soñado esto. De pensar de que esto era antes cantera, ahora para nosotros es algo que no lo podemos creer todavía. Todavía no lo creemos todavía. Aunque estamos trabajando acá, no lo creemos. Parque La Pedrera es un predio que se pensó para apuntar a grandes núcleos de lo que sería, digamos, la población en función de deporte, educación, salud y sobre todo la parte cultural. El proyecto La Pedrera se encuentra en la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes. Está arraigado justamente en lo que era un basural a cielo abierto. Es un proyecto de 66 hectáreas donde se integran todas las necesidades de la población. El Parque La Pedrera consta con equipamientos de tipo deportivo, en donde se encuentra un estadio de tribunas cubiertas para 28.000 personas, un estadio de básquet, una cancha de hockey, un circuito automovilístico internacional, senderos deportivos, aeróbicos, tiene escuelas, 5 escuelas en total, escuelas de medio ambiente, de deportes, de cultura y de bomberos también. Y en la parte de salud tenemos todo un polo dedicado a lo que es hospital, residencias médicas, comisaría y también un predio de equinoterapia para, digamos, con caballos para la policía montada también. Vivo acá en La Ribera, en el barrio Wocra, al fondo de lo que es La Ribera. Pero soy vecino de acá, de esta obra. Me une mucho monte, ¿cierto? Basural que la gente tiraba. Y bueno, todo eso, campo, así, todo quebrado. La verdad es que yo lo imagino muy lindo esto, algo muy hermoso, la verdad. A lo que era el descampado este, y verlo terminado, ya se ve lindo. Ahora vamos a tener todo acá a la par, así. Todas las tardes al parque, con los chicos a disfrutarlo. San Luis es un
de buenos amigos y le decimos al país, le decimos al mundo que venga y visite San Luis, que realmente los vamos a recibir con los brazos abiertos. Nosotros nos vamos despidiendo. Sí, comenzamos a despedir agradeciendo primero a toda la técnica de la Televisión Pública Argentina, por supuesto a todos ustedes que estuvieron ahí a través de la pantalla conectando con todo el país y a toda la gente de Nueva Galia que nos recibió muy bien y de toda la provincia de San Luis, como siempre, invitándolos a esta querida provincia y a todo el país, por supuesto. Me despido, gracias por todo, será hasta la próxima, Vanessa. Sí, muchísimas gracias, será hasta el próximo año, si Dios quiere. Gracias Festival País 17, gracias Televisión Pública Argentina, gracias San Luis, gracias Argentina, ¡viva San Luis! Los vamos a dejar en compañía de los Nocheros. Vamos a escuchar a los Nocheros que hicieron una velada hermosísima anoche y la pasamos muy bien. Y los dejamos en muy buena compañía a través de la Televisión Pública. Chau, chau. Con ustedes, ¡los Nocheros! Thank you.
una pena. Nueva Galia, querido, muy buenas noches. Gracias por invitarnos a tu fiesta. Cantamos un rato, nos divertimos. Chacarera, arriba. De un amor.
estarás entre mis sábanas de ilusión. Deshojaremos aquella flor, el rojo pétalo del amor. Sé que mi sombra de seca está, ojalá quiero un sudor. Sobre tu cuerpo ella estará, de tu vida que me estará. Thank you.
Canal 13. Bien nuestro.